La Universidad Miguel Hernández está de enhorabuena. Ha sido premiada por partida doble en la gala de los importantes del diario Información. Por un lado, se ha galardonado a la cátedra sede de la UMH en Ruanda. Y además, la compañía PLD Space del Parque Científico ha recibido una mención especial. Con esta noticia, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Importante del mes de julio. Cátedra de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad Miguel Hernández en Ruanda. Este era el momento en el que el rector de la Universidad Miguel Hernández entregaba al director honorífico de la cátedra sede de la UMH en Ruanda el premio importante del diario Información. Un reconocimiento a las labores formativas y humanitarias que la universidad lleva a cabo en el país africano. El proyecto se desarrolla en las zonas rurales, en escuelas, centros de salud y en algunas ocasiones en temas de construcción. Recoger este premio significa un reconocimiento al trabajo que se está haciendo allí y es un recordatorio a la sociedad de que no debemos vivir en un mundo absolutamente aislado, que debemos seguir pensando en la existencia de otros países y que en estos mundos hay mucho trabajo que hacer, pero también mucho que aprender. Además, en esta gala también se premió a PLD Space. La compañía recibió una mención especial por su último logro, enviar un cohete al espacio. No es la primera vez que la Universidad Miguel Hernández es reconocida en los importantes. A este escenario ya han subido, por ejemplo, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela en su 50 aniversario, o los investigadores Eduardo Fernández Jover, Ildefonso Hernández Aguado o Maribel Acién Sánchez, entre otros.